Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la maestría. Como es de su conocimiento, a mí me corresponde la materia de Derecho Sucesorio, Instituciones y Acciones. Es para mí un gusto en esta tarde poder dirigirme a ustedes y compartir algunos temas que son de mucho interés en la materia que nos corresponde estudiar. Pues ustedes podrán haber tenido conocimiento, según la revisión del material de estudios que ha sido asignado por la universidad, la materia Derecho Sucesorio, Instituciones y Acciones es una materia sumamente extensa, una materia amplia que merece toda nuestra dedicación para su estudio y conocimiento. Es mi criterio, mi opinión y además mi sugerencia o una recomendación para ustedes que dediquen una cantidad de tiempo suficiente de manera semanal o diaria, si es posible, para que puedan acceder al conocimiento de la materia. Tenemos material de excelente calidad, un material muy valioso que ha sido elaborado por el doctor Carlos Ramírez Romero, y su estudio es significativamente interesante, es muy profundo y nos permite conocer cada una o cada uno de los temas que corresponden a la materia. Pues lamentablemente todos los seres humanos no podemos escapar al hecho de la muerte, y no solamente como estudiantes o a mí como maestra me corresponde el estudio de esta materia, sino que es una institución jurídica de tanta importancia, de tal trascendencia, que debería ser conocida por todas las personas, por todos los ciudadanos. Bueno, con este breve antecedente, vamos a iniciar esta videoconferencia. Sin embargo, quisiera, antes de empezarla, pedirles que cualquier situación que deseen conocer o alguna consulta, alguna pregunta que deseen hacerme, yo estaré muy gustosa de atenderles tanto mediante el correo electrónico o a través del EVA o cuando se comuniquen a mi domicilio mediante la vía telefónica. No duden en hacerlo y siempre es necesaria esta comunicación, mantenerla entre alumno y profesor para ir desarrollando de mejor manera la materia. Con toda confianza yo estaré dispuesta a atender cualquier inquietud que ustedes deseen preguntar. Bueno, el tema de nuestro estudio es la sucesión por causa de muerte. Es de su conocimiento que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio. Conocen también que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la tradición, la accesión, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. En virtud de este modo de adquirir el dominio, que consiste en que por el hecho jurídico de la muerte se transmiten los bienes del difunto, de la persona fallecida, a los sucesores. En sentido amplio, también ustedes conocen que suceder significa sustituir u ocupar el lugar de otra persona. Vale la pena recordar en este momento que el dominio es un derecho real que también se lo conoce como propiedad. Y es aquel derecho real sobre una cosa corporal o incorporal para disponer de ella, para gozar conforme a las disposiciones de la ley y siempre respetando el derecho ajeno. Para que se perfeccione la sucesión por causa de muerte, es necesario lo siguiente, o se requiere lo siguiente. Primero, lógicamente, el fallecimiento de la persona. Sin el fallecimiento de una persona no podemos hablar de sucesión por causa de muerte. Simultáneamente a este requisito se necesita las personas o la persona
que vaya a suceder los bienes del difunto o de cujus, como quieran ustedes llamarlo, que son las personas que van a reemplazarlo. Se requiere también de un instrumento que sea el nexo entre el fallecido y las personas que van a ocupar su lugar o las personas que van a hacerse acreedoras de sus bienes. Este instrumento se denomina título y perfecciona la sucesión por causa de muerte. Este instrumento puede ser el testamento o también puede ser la ley, como lo vamos a ver posteriormente. La sucesión por causa de muerte es un modo derivativo de adquirir el derecho de dominio, ya que los sucesores adquieren los bienes, adquieren el derecho de dominio que tuvo el antecesor. Pues conocemos que quienes suceden al difunto, sus herederos, no pueden adquirir más de lo que el difunto, el fallecido, pudo transmitirles. Además, la sucesión por causa de muerte es un modo gratuito de adquirir el dominio, pues quien se hace acreedor o a quien se destinan esos bienes no están obligados a ninguna contraprestación para con el causante. Las características en esta transmisión son las siguientes. Primero, se transmite la universalidad de los bienes del causante. Como decíamos, es la muerte del causante la que perfecciona o la que produce la transmisión de su patrimonio a los sucesores. El derecho a suceder por causa de muerte es un derecho vinculado a la familia, pues se sustenta en vínculos o en nexos de solidaridad, de afecto, de gratitud, de responsabilidad. Estos nexos o estos vínculos son vínculos de gestión patrimonial que unen a una familia. También la sucesión por causa de muerte tiene el carácter de orden público. Es decir, no se puede alterar las disposiciones legales que la regulan. Tiene que respetarse las normas y principios que rigen a la sucesión por causa de muerte. Los requisitos que un asignatario debe cumplir para suceder por causa de muerte son los siguientes. Primero, ser capaz, ser digno y ser una persona cierta y determinada. Como ustedes conocen, la capacidad de una persona consiste en la facultad de poderse obligar sin el ministerio o sin la autorización de otra persona. Pues así lo determina el artículo 1461 de nuestro Código Civil, en su último inciso. Sin embargo, la capacidad para suceder por causa de muerte es una capacidad especial. No es la capacidad de la que hablamos hace unos momentos, que es la que podríamos denominarla la capacidad general. Pues no toda persona capaz lo es para suceder por causa de muerte, como vamos a verlo. Por esta razón, a la capacidad para suceder por causa de muerte se la ha llamado como aptitud jurídica de un individuo para suceder o para ser, perdón, heredero o legatario. Este concepto ha sido aportado por el tratadista Guillermo Bozano. Según el artículo 1004 del Código Civil, será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Pues la regla general para suceder
perdón, la regla general es la capacidad para suceder por causa de muerte. Y las incapacidades constituyen una excepción. Estas excepciones son expresamente determinadas en la ley. Podríamos decir que la incapacidad para suceder por causa de muerte es una incapacidad especial. Tal es así que una persona que normalmente sería incapaz para obligarse puede ser capaz para suceder por causa de muerte. Dentro de la capacidad tenemos, de la incapacidad, perdón, tenemos dos clases, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta imposibilita suceder a toda persona y consiste en la inexistencia de las personas naturales y la inexistencia de las personas jurídicas. Pues aquí vamos a referirnos a cuándo no existe una persona natural para efectos de suceder. Primero, cuando ha fallecido antes que el causante. Segundo caso, cuando no ha existido jamás, es decir, esta persona nunca existió. Tercero, cuando no ha comenzado a existir al tiempo de abrirse la sucesión. Puede ser el caso de un embarazo que no llegó a su fin, el feto perdió vida antes de abrirse la sucesión. O también cuando un bebé dejó de existir antes de ser separado completamente de su madre. Sin embargo, a esta regla existen excepciones, que son las siguientes. Se trata de las personas que han sido concebidas antes del fallecimiento y, consecuentemente, antes de abrirse la sucesión. La incapacidad relativa, en cambio, se refiere a la falta de aptitud jurídica para asumir la calidad de asignatario de un determinado causante por las causas determinadas en la ley. El incapaz relativo es capaz de suceder a ciertas personas menos a determinadas, en los casos que establece la ley. Por ejemplo, son incapaces relativos para suceder por causa de muerte el confesor y los allegados que determine la ley. Estamos hablando del confesor del causante o del fallecido. Otra incapaz para suceder es el notario que autoriza el testamento, así como los allegados que determine la ley. Generalmente se trata de allegados al cónyuge, a las personas que trabajan, por ejemplo, en la notaría. Estas personas también son incapaces para suceder. Los testigos que hubieran intervenido en el otorgamiento del testamento también son incapaces. Y los ministros de las instituciones religiosas o de los cultos. Bueno, es claro que la ley ha previsto este tipo de incapacidades para evitar que se vulneren los derechos de quienes van a suceder al fallecido. Todos conocemos que, de manera general, cuando se otorga un testamento, están disminuidas la vitalidad o por una cuestión de enfermedad. Tal vez una persona puede ser vulnerable de cometer un error o de ser inducido a una actuación que tal vez no quiso hacerla. Entonces, con esta finalidad y para precautelar los bienes de la persona, se ha previsto este tipo de incapacidades. Por eso que se refieren específicamente a los sacerdotes o a quienes han confesado
que son las personas de absoluta confianza de quien está otorgando el testamento. Lo mismo ocurre en el caso del notario. El notario es una persona de mucha confianza, pero sin embargo la ley ha previsto este tipo de incapacidades para precautelar, como decía, los bienes de la sucesión, y lógicamente mientras está viva la persona, pues que está otorgando el testamento, sus bienes. Ahora vamos a referirnos a la dignidad para suceder por causa de muerte. Cuando hablamos de la dignidad para suceder por causa de muerte, nos referimos a aquella aptitud moral para hacerse acreedor de una asignación por causa de muerte. También ustedes seguramente habrán revisado ya los textos, en ellos se habla ampliamente sobre lo que es la indignidad. La indignidad la puede establecer o la puede declarar la persona que va a otorgar el testamento, y es específicamente por causas personales. También la indignidad la pueden acusar cualquiera de las personas que estén interesados en la exclusión del heredero o del legatario indigno que va a recibir una herencia o un legado, o para incrementar la asignación, como lo prevé el artículo 1016. Podemos referirnos a que la indignidad puede acusarla las personas que se encuentran interesadas en la sucesión, como es el caso de los herederos del causante, los coherederos, los asignatarios sustitutos, así como los acreedores hereditarios y testamentarios. También vale mencionar que la indignidad se aplica tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada, y siempre debe ser declarada por el juez. Los resultados de la indignidad son los siguientes: pues únicamente afecta a la sucesión del indigno, de la persona que haya sido declarada indigna. Se transmite a sus sucesores con el mismo vicio, es decir, no pueden conservar o mantener la asignación. La indignidad se purga en 5 años. No afecta a los terceros de buena fe, esto es, a las personas que adquirieron un bien antes de haberse declarado la indignidad. Sin embargo, la indignidad también puede... Nuestra legislación ha previsto 4 órdenes o 4 grados de sucesión. Pues aquí tenemos que las personas que han sido llamadas en primer orden excluyen a los del orden siguiente, y así sucesivamente. En cada orden también los descendientes o ascendientes de grado más próximo excluyen a los de grado de consanguinidad más lejano. En el caso de que estamos analizando, de la sucesión intestada, el primer orden de sucesión lo tienen los hijos por derecho personal y los nietos por derecho de representación, como lo determina el artículo 1028 del Código Civil. En este momento valdría referirnos un poco a lo que es la representación. Pues la representación es necesaria, la inscripción del testamento que se hubiere otorgado, si lo hubiese, y la inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los derechos reales en el registro de la propiedad. Será lógicamente el registro de la propiedad del cantón en el que esté situado el inmueble. Si pertenece a varios cantones, la inscripción se deberá hacer en el registro de cada uno de esos cantones. Cuando hablamos de la partición, podemos advertir que sin la inscripción de las adjudicaciones,
la partición no surte ningún efecto, pues el heredero no podrá disponer por sí solo de ninguno de los inmuebles que le haya correspondido. Por eso es muy importante la inscripción del título que acredite o que permita a quien ha sido asignatario, por ejemplo, de una herencia para poder disponer de ese bien. Pues es de gran interés en el estudio de la materia a la que nos estamos refiriendo las sucesiones que son o que consisten en sucesión intestada y la sucesión testada. La sucesión intestada es también denominada frecuentemente en nuestro código, en nuestra ley, como sucesión ab intestato. La sucesión intestada es aquella en la que se aplican las normas legales para la disposición del patrimonio del causante, por no existir testamento o porque el existente no es válido o no es eficaz, como lo determina el artículo 1021 de nuestro Código Civil. La sucesión intestada tiene lugar cuando el causante no ha dispuesto de sus bienes, es decir, cuando el causante no ha otorgado testamento, o cuando, habiendo dispuesto de sus bienes, no lo ha hecho conforme a las disposiciones legales. Por ejemplo, cuando instituye como un heredero universal a una persona que es incapaz de suceder, un ejemplo. O cuando, teniendo hijos, asigna las legítimas a otras personas que no tienen esa calidad. Otra situación en la que puede aplicarse la sucesión intestada es aquella que, cuando, a pesar de haber dispuesto de sus bienes el causante conforme a derecho, las disposiciones testamentarias no surten efecto. Por ejemplo, cuando el asignatario ha fallecido antes que el testador, cuando el asignatario es incapaz o cuando el causabiente es indigno, cuando los herederos o legatarios repudian sus asignaciones. También se aplican las reglas de la sucesión intestada cuando el causante ha dispuesto de una parte de sus bienes, es decir, ha dispuesto parcialmente de sus bienes. En este caso se entraría a una sucesión mixta en la que se aplican las reglas de la sucesión intestada. El grado más próximo, los asignatarios de la herencia se dividirán por partes iguales. En el segundo orden de sucesión, que corresponde al cónyuge y a los ascendientes, en el caso de existir cónyuge y en el caso de existir también ascendientes, los dos heredan por partes iguales. El tercer orden de sucesión corresponde a los hermanos. Como ya les dije hace un momento, en este orden de sucesión también entra la representación, porque al heredar los hermanos y al haber fallecido uno de los hermanos, heredan los sobrinos la parte que correspondía al hermano fallecido. También en este estado quiero explicarles una situación que también es de común uso en materia sucesoria. Cuando los hermanos heredan en el tercer orden de sucesión y cuando existen medios hermanos, igual tienen derecho, pero los hermanos carnales heredarán el doble de los medios hermanos. Si únicamente quedan hermanos de padre y madre, ellos heredan por igual, pero si quedan hermanos y medios hermanos, los hermanos de padre y madre heredan el doble de los medios hermanos. Es así que el artículo 1031 del Código Civil, en su inciso final, nos dice lo siguiente:
Dice, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren los medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales. Así cada uno recibirá dos de dichas partes y cada uno de los medios hermanos recibirá una de tales partes. Por ejemplo, digamos que el acervo es de $150,000. Hay dos medios hermanos y dos hermanos carnales. Los $150,000 se dividirán en seis partes, porque dos partes corresponden a los medios hermanos y dos partes por dos corresponden a los hermanos carnales, que son quienes heredan el doble. Entonces, los $150,000 los dividiríamos para seis. De esta manera, los unos recibirían $25,000 y los medios hermanos, perdón, $25,000 y los hermanos carnales $50,000, para ejemplificar un poco este asunto. También vale la pena mencionar que cuando heredan sobrinos por derecho de representación, también sucede el Estado. Y su intervención o su participación en la herencia depende del número de sobrinos que exista. Por ejemplo, cuando existe un solo sobrino, el Estado hereda la mitad. Cuando existen dos sobrinos, hereda la tercera parte. Y cuando existen tres sobrinos o más, hereda la cuarta parte. Y finalmente, el cuarto orden de sucesión, como ustedes lo conocerán, corresponde al Estado, que tiene lugar cuando el fallecido no tuvo hijos, no tuvo padres o no tuvo ascendientes, no tuvo cónyuge, no tuvo hermanos. En este caso, hereda todo el Estado, constituyéndose de esta manera en un heredero universal. A continuación vamos a referirnos brevemente a la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es aquella en la que el título de adquisición del derecho de herencia es el testamento. Según el artículo 1037 del Código Civil, el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Se dice que el testamento es un acto más o menos solemne. Yo considero que esta afirmación se refiere a que existen algunas formas de otorgar el testamento, por ejemplo, en el caso del testamento abierto, que se otorga ante cinco testigos sin la presencia del notario, sin la presencia del juez, no cuenta con solemnidades tan rígidas, con solemnidades extremas, como en el caso, por ejemplo, del testamento cerrado, que ya vamos a verlo posteriormente. Y como ustedes conocen, es un acto en el que una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes. El testador puede asignar mediante el testamento una parte o la totalidad, como él la bien tenga, de sus bienes, y estas disposiciones tendrán efecto, lógicamente, después de sus días. También este artículo nos dice que el testador conservará la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Es por eso que se dice que el testamento es esencialmente revocable, porque mientras viva una persona puede cambiar de opinión o pueden cambiar las circunstancias que le hicieron otorgar un testamento. Incluso puede darse el caso que necesite vender una propiedad o
o disponer de ella como, como él la bien tenga. Es por eso que la esencia del testamento, la revocabilidad. Las características del testamento son las siguientes. Constituye un acto jurídico. En el testamento se manifiesta la voluntad de la persona. Para ello, pues vamos a ver en lo posterior los requisitos que se necesita. La persona tiene que estar en su sano, entero juicio. Por ello, hablamos de acto jurídico. Es un acto solemne, pues en este caso se refiere a las solemnidades que se requieren para la validez del testamento. Las mismas que varían según la clase o la clase del testamento o las circunstancias en las que se otorgue. Constituye un acto unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque es la voluntad de una parte, del testador, nada más. Es el acto de una sola persona. En nuestra legislación no hay la posibilidad de otorgar testamento mancomunado como si existe en otros países. Es un acto personal esencialmente. También se ha situado una característica como acto personal e indelegable. El testamento necesariamente tiene que ser otorgado por una persona a título, valga la redundancia, a título personal. Un testamento no se puede otorgar por poder, ni por delegación, ni por ninguna otra situación parecida. Es un acto estrictamente personal. Y es un acto realizado por causa de muerte. El testamento, su finalidad es surtir efecto luego de los días de la persona que lo otorgue. Es decir, este tendrá efecto luego de la muerte de quien otorga el testamento. Es un acto dispositivo, porque en él se dispone de todo o de parte de una manera directa o indirecta de sus bienes. Por eso es un acto esencialmente dispositivo. Es un acto, como les decía hace un momento, un acto revocable. ¿Por qué? Porque pueden cambiar, pueden variar las situaciones que determinaron su otorgamiento. Les decía que puede darse la venta de un inmueble o puede ser que se otorgó por una enfermedad grave y posteriormente esa persona recuperó la salud y ya no considera válidas para él las disposiciones contenidas en el testamento que otorgó. Perfectamente él puede revocarlo y puede otorgar un nuevo testamento. Entonces el testamento es un acto esencialmente revocable. Sin embargo, cuando en un testamento se hacen reconocimientos o se declara derechos, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo, esta disposición no se revoca, porque se estaría afectando al derecho de otra persona. Ya no solamente se estaría hablando de los derechos del testador, sino de una persona más que accedió o que fue beneficiada con un derecho, como les decía, en el caso del reconocimiento de un hijo. Existen requisitos para el otorgamiento de un testamento que tienen que ver con la capacidad, con el consentimiento, con el objeto lícito y con la causa lícita. Podemos decir que la capacidad se refiere a que son capaces para testar todas las personas, con excepción de los incapaces para testar, que se encuentran determinados por la ley. El artículo 1043, que sería muy conveniente que ustedes lo estudien y lo analicen, establece quiénes son inhábiles para testar. Y aquí nos habla del menor de 18 años, no tiene habilidad para testar o capacidad para testar.
De igual forma, el que se halla en interdicción por causa de demencia. Pueden también analizar el artículo 486 del Código Civil. Quien actualmente no estuviera en su sano juicio, sea por ebriedad o por alguna otra causa. Tanto en el testamento abierto como en el testamento cerrado, se debe hacer constar esta particularidad o esta situación o requisito de que el testador se encuentra en su sano y entero juicio. Tampoco puede testar aquella persona que por escrito o de manera verbal no pudiera expresar su voluntad claramente. Si el testador se encuentra en una de estas circunstancias de incapacidad para testar, el testamento puede ser nulo y esta nulidad debe ser declarada en sentencia judicial. Existen requisitos de forma del testamento, pues el testamento tiene sus solemnidades y la ley exige el cumplimiento de ellas para su validez, las mismas que varían de acuerdo a la clase de testamento. Sin embargo, el testamento solemne debe cumplir con dos solemnidades, que son las siguientes. Primero, debe otorgarse por escrito y debe perfeccionarse ante testigos. En ningún caso se puede prescindir de testigos en el otorgamiento de un testamento. Para que el testamento sea surta efecto, debe ser válido y eficaz. Según el Código Civil, el testamento puede perder su valor jurídico y tornarse ineficaz por los siguientes motivos. Por revocatoria, situación que mencionamos ya en momentos anteriores, por destrucción, pérdida u ocultamiento. Por destrucción puede tratarse de caso fortuito o porque el mismo testador lo destruyó. Por pérdida también puede darse la situación de robo o de alguna otra causa que por la que desaparezca el testamento, ocultamiento, que puede darse también por cualquier persona, sea por el testador o sea por una persona interesada que haya tenido esta actuación y que en virtud de estas circunstancias no se cuente con el testamento. También puede caducar el testamento. Esto es básicamente en el caso de los testamentos privilegiados, que ya vamos a ver. También puede perder su valor y su eficacia jurídica por la incapacidad o indignidad de todas las personas llamadas a suceder. Otra causa de ineficacia es cuando no existe la aceptación o existe el repudio del testamento por parte de todos los asignatarios. Hablemos brevemente de lo que es el testamento solemne. Pues la ley dice que el testamento solemne es aquel en el que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. Esto nos expresa el artículo 1046 del Código Civil. Este testamento es siempre escrito y debe perfeccionarse ante testigos. No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en el Ecuador las siguientes personas: el menor de 18 años, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, los que se hallaren actualmente privados de la razón, las personas ciegas, sordas, mudas, o los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 314, numeral 4, mientras dure la condena. Esta condena se refiere a 4 años de reclusión mayor u otra de mayor gravedad. También los dependientes del notario que autorice el testamento, los extranjeros no domiciliados en el Ecuador. Los extranjeros que se encuentran domiciliados en el Ecuador sí pueden
ser testigos. Tampoco podrán ser testigos las personas que no entienden el idioma del testador. En cuanto al testamento solemne, existen dos clases: el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto es aquel que se lo denomina nuncupativo o público, y es el que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. Su esencia es esta, específicamente hacer saber las disposiciones al notario y a los testigos, pues en este testamento deben presenciar el acto en todas sus partes, el testador, el notario, si lo hubiere, y los mismos testigos. Estas disposiciones se encuentran en el artículo 1053 del Código Civil, como pueden ver ustedes en la diapositiva. El testamento abierto puede darse por dos procedimientos: el testamento solemne abierto, que es otorgado ante el notario y tres testigos. También puede hacer las veces de notario un juez de lo civil cuya jurisdicción comprenda el lugar del otorgamiento. Los requisitos formales y de procedimiento. ¿Quiénes deben presenciar el acto? Como decíamos, el testador, el notario y los testigos. También debe procederse a la identificación del testador. Se debe hacer constar sus nombres, sus apellidos, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el domicilio, la edad, la circunstancia de hallarse en su entero juicio. También se hará constar el nombre de las personas que hubieran contraído matrimonio con él o con ella, los hijos habidos en cada uno de sus matrimonios o de los hijos que tenga el testador, con distinción de si se encuentran vivos o hayan fallecido. También se debe identificar perfectamente a los testigos, haciendo constar sus nombres, apellidos, el domicilio de cada uno de ellos, el lugar y la fecha. La identificación del notario son necesarias para establecer la capacidad del testador y la competencia del notario y los testigos, elementos que son de mucha importancia en el caso de demandarse la nulidad del testamento o la falsedad del testamento. El testamento tiene que darse, vale repetir, en forma escrita. Puede habérselo escrito en forma anticipada o ante la presencia del notario y de los testigos. Un elemento que es muy importante es la lectura del testamento. Será leído en voz alta por el notario o por los testigos. La lectura es un elemento esencial, mas no es esencial o es indispensable hacerse constar este particular. La presencia del testador y quienes deben oír la lectura del testamento, como decíamos, son los testigos, el notario. Firmas. Son requisitos relativos a las firmas los siguientes. Primero, la suscripción del testamento terminará con las firmas del testador, de los testigos y del notario, si lo hubiere. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se deberá hacer constar este particular y se expresará la causa que impide firmar al testador. Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, se operará de igual manera. Las firmas del notario, del testador y los testigos constituyen un elemento que garantiza la autenticidad del testamento y una prueba preestablecida de su autenticidad. Por ello, la ley establece que la suscripción del testamento terminará por sus firmas. Y sobre todo establece que si el testador no pudiere o no supiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia, sea que ocurra porque es una persona analfabeta
o por alguna situación o impedimento físico que le permite hacerlo. También el testamento abierto puede ser otorgado ante 5 testigos. Cuando no ha sido otorgado ante notario o ante un juez de primera instancia, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación y protocolización conforme lo establece la ley, porque si no es otorgado ante un notario, no tiene la calidad de un instrumento público. En este caso se reciben las declaraciones de los testigos sobre reconocimiento de sus firmas y las del testador. Luego del reconocimiento, podrá el juez su rúbrica al principio y al final de cada página del testamento. Luego el juez mandará entregar el testamento con lo obrado en el juzgado al notario para que lo incorpore en sus protocolos. De esta manera se pronuncia el artículo 1058 del Código Civil. El testamento cerrado. Según el artículo 1046 del Código Civil, tantas veces mencionado, el testamento cerrado o secreto es aquel en el que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones del testador. En este caso, el testador concurre ante el notario y testigos con su testamento cerrado, declarando de viva voz y de manera que el notario y testigos vean, oigan y entiendan que en aquella escritura se contiene su testamento. No hace conocer sus disposiciones en el momento de otorgarlo. Entre las clases del testamento, el testamento cerrado es el más secreto y no existe respecto a él una disposición que limite que el testador pueda informar de sus disposiciones. El testamento cerrado se otorga ante el notario. En esta clase de testamento, el juez de lo civil no puede hacer las veces de notario. Y también vale la pena destacar que una persona que no sepa leer y escribir no puede otorgar el testamento cerrado. Este testamento tiene los siguientes requisitos y procedimiento. Debe estar escrito o firmado por el testador. La cubierta debe estar cerrada. Puede darse la posibilidad o puede darse la intención del testador de poner signos en la cubierta del testamento que a su criterio garanticen la conservación de este instrumento. Esto queda a arbitrio del testador. El notario deberá sentar un acta en la cubierta. El notario expresará lo siguiente: el título del testamento en primer lugar, luego la circunstancia de encontrarse en su sano juicio, el nombre, apellido, domicilio del testador y de cada uno de los testigos. Asimismo, es importante que, y es un requisito, que se haga constar el lugar, día, mes, año del otorgamiento del testamento. Finalmente termina el otorgamiento con la firma del testador y de los testigos y el signo del notario sobre la cubierta que tiene el acta a la que hemos hecho referencia. La firma del testador en la cubierta del testamento es un requisito para su validez. Durante el otorgamiento de este testamento estarán presentes, además del testador, un mismo notario, unos mismos testigos y no habrá interrupción alguna, dice la ley, sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. Posteriormente vamos a referirnos de una manera rápida a lo que son los testamentos privilegiados. Los testamentos privilegiados se los denomina también testamentos especiales y son otorgados por las personas
que se encuentran sometidas a circunstancias determinadas por la ley que no les permiten otorgar testamento común y por tanto tienen menor exigencia de forma. Son solemnidades comunes a estos testamentos las siguientes. Primero, la intención de testar expresada por la persona que lo va a otorgar. Otra solemnidad es la presencia de las personas que van a presenciar el otorgamiento, que deben ser las mismas desde el inicio hasta el final. Este acto será continuo y no será interrumpido por breves intervalos. De igual forma, como decíamos, también rige el requisito de ser otorgado por escrito. Los testigos que lo presencien deberán ser personas que saben leer y escribir. Y su otorgamiento se dará ante el funcionario o el empleado que la ley lo determine. Estos testamentos pueden ser los testamentos militar y el testamento marítimo. Este tipo de testamentos caducan en 90 días. El militar, desde que cesó respecto al testador las circunstancias que habilitan para testar militarmente, y cada uno de ellos tiene sus particularidades especiales. Pues este tipo de testamentos, que se los denomina especiales, son aquellos que permiten expresar la voluntad del testador en circunstancias no comunes. Por ejemplo, cuando personas del servicio militar se encuentran en una situación de guerra o se encuentran en un lugar, en una localidad que no les permita acceder a un notario o a un juez para otorgar un testamento, sea abierto o sea cerrado, debido a circunstancias geográficas, a circunstancias de enfermedad, y básicamente se trata de personas, en el caso del testamento militar, que prestan servicio a la patria. Y pues todos conocemos que estas personas muchas veces se encuentran en lugares alejados de muy difícil acceso, y pues nadie está libre de sufrir un accidente o de adquirir una enfermedad que le haga pensar en la decisión de otorgar un testamento, porque quizás se siente muy mal de salud y piensa que puede llegar a fallecer y no ha dispuesto o no ha dado disposiciones que han de cumplirse luego de su fallecimiento. Es por eso que se los denomina testamentos especiales. En el mismo caso se encuentra el testamento marítimo, cuando se encuentra, puede ser un personal de una nave, marineros o otro tipo de personal, en las mismas circunstancias, por decirles, en alta mar o en lugares muy alejados que no les permiten de igual forma el acceso a funcionarios públicos como el notario o como el juez, y no puedan otorgar su testamento. Es por eso que también la ley ha previsto su caducidad, que es de 90 días, que es un tiempo prudencial en el que podrían cesar estas circunstancias apremiantes que produjeron su otorgamiento. El testamento militar puede ser otorgado ante un capitán u oficial de grado superior al del capitán. Si el que deseara testar estuviera enfermo o herido, podrá testar ante el capellán o ante el médico que le asista. Si se hallaren en un destacamento, ante el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al del capitán.
Esto confirma lo que les decía hace unos momentos. Esta situación ha sido prevista por la ley con el fin de solventar estas necesidades urgentes, necesidades apremiantes de disponer de bienes en situaciones, puede ser de enfermedad o situaciones de fuerza mayor. El testamento marítimo se puede otorgar a bordo de buque ecuatoriano de guerra y se lo hará ante el comandante del buque o su segundo, a presencia de 3 testigos. En caso del testamento marítimo en buque mercante, se otorgará ante el capitán, su segundo o el piloto. Bueno, de esta forma hemos concluido con los testamentos. Y me hubiera gustado referirme a muchos temas más que son de interés en nuestra materia, pero según veo tenemos únicamente 7 minutos. 10 minutos, ya. Bueno, en virtud de que tenemos un poquito de tiempo, me gustaría tratar un poquito de lo que es el inventario, que es también un tema muy importante en el derecho sucesorio. Yo les sugiero a ustedes, señores estudiantes de la maestría, que profundicen en el estudio de temas como el que vamos a ver muy brevemente en virtud del tiempo, así como en la partición de los bienes, en las acciones que se dan en la materia sucesoria, como son la reforma del testamento, otra muy importante que es la petición de herencia, que son temas que les van a servir mucho en su vida profesional. Como les decía, lamentablemente ninguno estamos exentos del acontecimiento de la muerte, sea de algún familiar, un ser querido, o simplemente de cualquier otra persona que concurra a requerir nuestros servicios como profesionales. Es necesario y es muy importante que ustedes conozcan estas disposiciones y que se encuentran contenidas tanto en el libro de la materia como en el Código Civil, en el procedimiento civil. Pues su lectura les va a dar un conocimiento absoluto del tema y los va a enriquecer profesionalmente de una manera significativa. Bueno, les decía, me voy a referir muy brevemente a lo que es el inventario. El inventario es un alistamiento y avalúo de los bienes que se produce a petición de cualquier persona que presuma tener interés o tener derecho a los bienes que se trate de inventariar. También se ha previsto la posibilidad de que el inventario se lo haga de oficio cuando se trate de una persona que hubiere muerto sin dejar herederos. El juez del lugar en el que falleció podrá oficiosamente iniciar el inventario de sus bienes. También el mismo caso se da cuando se trate de personas incapaces y que no tengan representación. También en este tema es importante hacer notar que cuando se trate de bienes de una persona incapaz, es necesario que se le dote de un representante o de un tutor que tomará las decisiones por su representado. Esto con la finalidad de precautelar sus derechos, con la finalidad de que no se lesione y no se le perjudique en cuanto a sus bienes. Existen también algunas disposiciones legales en torno al inventario, por ejemplo, cuando se trata de un menor que tiene bienes que son demasiado exiguos, es decir, de un valor ínfimo. En este caso se exonera del inventario de sus bienes, únicamente será necesario un simple alistamiento o un apunte privado, nos dice
el Código de Procedimiento Civil con las firmas de su representante legal y de dos personas cercanas, parientes o simplemente de personas de reconocida trayectoria. Asimismo, en el artículo 633 del procedimiento civil se ha previsto la posibilidad de que se haga únicamente un simple alistamiento de los en presencia de los interesados o formado por los interesados con la concurrencia de dos testigos cuando de igual forma se trate de bienes, no de un menor, sino de bienes de una persona que sean de ínfima cuantía y que no se considerare necesario el alistamiento y avalúo de sus bienes. En los demás casos, cuando se hace el inventario de los bienes de una persona, es necesario observar los requisitos que constan en los artículos 406 y 407 del Código Civil, que me gustaría que ustedes los revisen, y se hará constar en el inventario, entre otras cosas, las siguientes que me parecen de interés mencionar: los nombres, apellidos, el domicilio de la persona que haya pedido o haya solicitado la formación del inventario, también el nombre de las personas que hayan comparecido a esta diligencia, de las personas que habiendo sido citados tampoco hayan concurrido, de los ausentes si fueran conocidos y del perito o de los peritos que vayan a intervenir. Se hará constar el lugar donde se realiza el inventario. Se hará constar también los bienes con su respectivo avalúo proporcionado o fijado por los peritos. Se describirán además los libros, papeles, habla la ley de libros de negocios y más documentos que serán numerados por el juez y rubricados también por este funcionario, por el secretario o los testigos en su caso. También se describirán documentos que consistan en títulos de crédito o en recibos. También pueden ser documentos de activo o de pasivo. El numeral 6 del artículo 635 se refiere a un requisito que es de gran importancia. Se mencionará el juramento que prestaren los que han estado en posesión o tenencia de los objetos sobre no haber visto ni oído que alguna persona haya tomado bienes que hayan pertenecido a la sucesión. También es muy importante expresar la entrega de los bienes y de los papeles que se realiza al depositario judicial o al heredero, o en este caso puede ser también al albacea que haya sido designado para tal efecto, observando lo que dispone el artículo 614. También se debe hacer constar la firma del inventario en la firma del inventario día por día según se lo haya efectuado por las personas que hubieran estado presentes. Bueno, ha concluido el tiempo para la videoconferencia. En este momento, por 15 minutos, se va a dar paso a las preguntas que tengan los estudiantes. A ver, tenemos una pregunta desde Cuenca, una pregunta de La Tacunga. La pregunta que tenemos nosotros desde acá de La Tacunga es, ¿cómo se calculan los acervos líquidos luego de que se forman ya los inventarios para hacer la partida? Ya, bueno, el acervo líquido se calcula una vez que se hayan hecho las deducciones que yo les había hecho. Me parece que en el trabajo a distancia se encontraba esa pregunta. Ya, bueno, para la formación del acervo líquido ustedes tienen que revisar el artículo 1001 del Código Civil.
que dice lo siguiente: en toda sucesión por causa de muerte para llevar a ejecución las disposiciones del difunto de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. En primer lugar, se deducen las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere. También en este rubro se deducen las anexas a la apertura de la sucesión, lo que se debe por gastos de última enfermedad del causante y también los gastos funerales. En segundo lugar, se deducen las deudas hereditarias, es decir, las deudas que tuvo antes del otorgamiento del testamento. Cuando se hace constar deudas en el testamento, hablamos de deudas testamentarias. Aquí se hace la deducción de las deudas hereditarias, es decir, las anteriores al testamento. También se deduce el impuesto progresivo que cause el impuesto, las sucesiones indivisas. En cuarto lugar, se deduce la porción conyugal que hubiere lugar en todos los órdenes de sucesión. Aquí me gustaría referirme un poquito a lo que es la porción conyugal. Ustedes habrán revisado en la materia que la porción conyugal es una prestación básicamente de solidaridad que se da al cónyuge. Para que haya esta prestación, necesariamente debe haber el matrimonio, deben estar casados, el cónyuge debe ser digno y además debe carecer de bienes que le permitan su congrua sustentación. La porción conyugal consiste en la aportación de la cuarta parte de los bienes del causante, pero siempre que concurran los requisitos que les mencioné hace un momento, y básicamente se debe hacer aquí el estudio o el análisis de que el cónyuge sobreviviente no tenga bienes que le permitan su congrua sustentación. La porción conyugal, como les decía, es una prestación de solidaridad, y cuando el cónyuge sobreviviente tenga bienes pero que no alcancen a la proporción de la cuarta parte de los bienes que tiene el causante, se le dará el complemento. Ya, como nos dice el artículo al que les hice referencia, el resto de estas deducciones es el acervo líquido del que dispone el testador o la ley. Ya. Otra pregunta tenemos aquí. Dice: ¿cuál es la forma correcta de emitir el testamento cerrado de un extranjero que sea domiciliado en Cuenca, ya que tiene diferente idioma? Bueno, yo pienso que la forma de emitir un testamento cerrado de un extranjero domiciliado aquí en el Ecuador debe ser la forma que tiene cualquier ciudadano ecuatoriano, pero para este caso deberá dotársele de un intérprete. Pues se cuenta actualmente en la función judicial con una base de peritos que pueden, yo entiendo perfectamente, prestar este servicio. Y ya que es domiciliado aquí en nuestro país, yo entiendo que el testamento cerrado deberá sujetarse a las mismas disposiciones que puede hacerlo un ciudadano ecuatoriano. Agradezco la participación de los estudiantes que hayan estado pendientes de esta videoconferencia, y como les decía al inicio de la misma, yo estoy a su entera disposición. Pueden contactarme a través de mi correo electrónico, a través de mensajes del EVA,
o a mi línea telefónica que con seguridad la universidad les debe haber proporcionado. Les agradezco mucho su atención y muy buenas noches.